Astral Chain es un juego de acción con una ambientación de ciencia ficción en el que encarnaremos a un miembro de Neuron, una división especial de la policía que tiene la capacidad de controlar a las legiones, una especie de armas vivientes capaces de enfrentarse a las quimeras, unos seres provenientes de otra dimensión que amenazan a la humanidad. Así pues, tendremos que asegurarnos de mantener el orden en el Arca, la ciudad que sirve como último reducto de nuestra especie, luchando contra monstruos a los que solo nosotros podemos dañar. Tal y como era de esperar, estando Platinum Games detrás, el sistema de combate es una auténtica maravilla, de lo mejor que hemos probado en años, suponiendo, además, todo un soplo de aire fresco para el género, ya que no existe ningún otro juego que nos ofrezca nada ni remotamente parecido a lo que aquí tenemos. Lo primero que hay que dejar claro es que no controlamos únicamente a un personaje, sino a dos, a nuestro protagonista y a sus legiones, obligándonos a luchar de tal forma que vayamos sincronizando las acciones, golpes y combos de ambos mientras ponen en práctica multitud de habilidades y técnicas conjuntas. Por lo general, nuestra legión irá por libre y golpeará automáticamente a cualquier cosa que le pille cerca, aunque podremos moverla manualmente para situarla en lugares estratégicos, lanzarla contra alguien o hacerla retroceder rápidamente a nuestra posición. En total, existen 5 legiones distintas y cada una de ellas tiene sus propias habilidades, combos y técnicas especiales que las hace totalmente únicas tanto dentro como fuera de los enfrentamientos, obligándonos a cambiar entre ellas de forma activa para adaptarnos a los diferentes tipos de situaciones que nos vayan planteando. Por si todo esto no fuese suficiente, también tenemos que tener en cuenta que la cadena astral que vincula a nuestro héroe o heroína con nuestra legión no es un simple adorno, y si movemos a nuestros personajes de cierta forma, podremos sacarle mucho provecho, ya sea rodeando con ella a nuestros adversarios para encadenarlos y aturdirlos, o estirándola para atrapar y frenar a aquellos que osen embestirnos. Sumadle que nuestro protagonista tiene 3 armas muy diferentes entre las que podemos alternar siempre que queramos, que los combos sincronizados cambian según la combinación de arma y legión que usemos, y que cada legión puede tener equipadas 2 habilidades activas con sus respectivos tiempos de recarga, y empezaréis a atisbar ligeramente la auténtica maravilla ante la que nos encontramos. Pero si hay algo que nos está llamando muchísimo la atención durante estas primeras horas, eso es, sin duda, su estructura y desarrollo. En líneas generales estamos ante una aventura lineal dividida en capítulos, aunque la exploración de escenarios es importantísima, hay una ingente cantidad de secretos y desvíos, y no todo se resume en combatir. Evidentemente, las batallas son lo mejor, y cuando la acción cobra protagonismo y mete el acelerador, se convierte en una de las experiencias más intensas, espectaculares y apasionantes de los últimos años, pero estas partes consiguen sobresalir todavía más gracias a la combinación de elementos aventureros que se han incluido, demostrando que en la variedad está el gusto. Como dijimos al principio, somos un miembro de Neuron, y aunque pertenezcamos a un cuerpo especial, seguimos siendo policías, así que deberemos comportarnos como tal. Esto significa cumplir todo tipo de tareas, por pequeñas que sean, como ayudar a una niña que se ha perdido a encontrar a su madre, interrogar testigos para obtener pruebas e información que nos permitan resolver casos, atrapar criminales a la fuga, rescatar a un gatito, salvar heridos en un accidente, etc. Muchas de estas cosas pertenecen a misiones secundarias y las encontraremos en zonas más o menos abiertas que podremos explorar con total libertad durante momentos muy concretos de cada fase, aunque también hay bastantes mecánicas de este tipo durante la historia principal. En general, el diseño de niveles nos está encantando, ya que son puzzles en sí mismos en los que tendremos que plataformear y hacer uso de nuestro ingenio para avanzar y encontrarlo todo, haciendo de la exploración una experiencia muy divertida, estimulante y satisfactoria. Todo esto le da al título un ritmo muy diferente al de la mayoría de obras del estudio, más cercano a Nier Automata que a Bayonetta. No va tanto al grano y le gusta recrearse con la narrativa para sumergirnos en su interesantísimo mundo y su sorprendente historia, ofreciéndonos un desarrollo variadísimo, inmersivo y que una vez te atrapa no te suelta. Hablando de sus valores narrativos, os alegrará saber que el guión está a la altura del resto de apartados del juego, con personajes muy bien construidos y un trasfondo maduro, elaboradísimo y con ciertos tintes que nos han recordado poderosamente a animes de cultos como Evangelion, por lo que hará las delicias de cualquier amante de la ciencia ficción. A nivel gráfico tampoco se queda atrás, dejándonos con uno de los títulos más bonitos, potentes y espectaculares de la consola. Gran parte de la culpa de esto la tiene su apabullante diseño artístico, con una personalidad arrolladora a la hora de plasmar tanto a la ciudad como a sus personajes y criaturas. Pero ojo, ya que lo técnico también da la talla, con un maravilloso uso del cel shading, una calidad de imagen limpia y muy nítida tanto en sobremesa como en portátil,
Buenas texturas, una iluminación sobresaliente, animaciones de primer nivel y unos efectos que nos harán replantearnos las limitaciones de Switch. Finalmente, el sonido nos deleita con una banda sonora repleta de auténticos temazos que no dudan a la hora de jugar con multitud de estilos, como el metal, la electrónica e incluso el orquestal. Los efectos siguen esta misma tónica, muy variados y contundentes, y el doblaje nos llega tanto en inglés como en japonés, ambos de muchísima calidad, con voces bien escogidas e interpretaciones muy conseguidas. Por supuesto, los textos están genialmente traducidos al español. Todavía nos queda mucho por jugar para poder decir si Astral Chain es la nueva obra maestra de Platinum Games o no, pero de lo que no tenemos ninguna duda es que se trata de uno de los juegos más originales, frescos y con más personalidad de los últimos años. Nos lo estamos pasando en grande con él, su sistema de combate es una auténtica joya, su mezcla de acción, puzzles, plataformas y aventuras le sienta fenomenal, la historia y sus personajes nos han atrapado y audiovisualmente es una delicia. Si tienes una Nintendo Switch, marca en rojo el 30 de agosto en tu calendario, pues difícilmente te querrás perder la que apunta a convertirse en una de las mayores sorpresas de todo su catálogo. この状況を何とかできるのはあなただけなの。お願いよ。